Ok, vamos por el segundo intento del Chele. Y ahí está la Angie, mi amor. Vamos, mi amor, mi amor. Te amo, mi amor. Si lo pasaste, voy a una gran mascada, dice la Angie. Ok. ¡Vamos! Comienza al pito. Concentración, concentrado. Concentrado. Medido la fuerza en los pedales, medido. Ah, como tiene que ser, medido, medido. Y continúa, va bien, va bien. Yo también pensé que ibas a llegar lejos. Es que yo mismo no puedo. Ah, chillo, ¿por qué? ¿Por qué crees que ayer vi cómo andaba dando con los palos? Ah, es cierto, va a ser ya mismo chocando. Permiso, a nosotros sí, yo sí show. Ay, mi derecha, como que me quedé desartada. Va sin freno, va sin freno, va sin frenos. Continúa, continúa avanzando, avanzando. Ahora sí dice que vaya dispuesto, va sin freno. No se desconcentró esta vez, se abrió demasiado. Y. De los bichos está reñido. ¡Eso! ¡Ese es mi hombre! ¡Ay! ¡Hacele pues! ¡Ey, picha! ¡Hacele pues! Ah. Ok, siguiente. ¿Quién toca? Cataleya. Por favor. Las últimas tres chicas, veamos. Últimas tres oportunidades. En ustedes está la medalla de plata, de bronce y de oro. Espere, espere, no he pitado. No, tiene que completarlo. Ok. Nadie ha pasado. Le dije que me diera otro intento. Ok, vamos con el equipo de Brasil. Tienen que pasar uno por lo menos. Vamos a ver, esta sí es vicia, esta. Para allá iba, para el muro. Mire, está descoordinada. La cara para allá y la bicicleta para el otro. La Camila tiene que enseñar cómo es, porque es padre. Camila, Camila, te vi igualita que la Jennifer y el carro chocado. Hija. Viene para un lado y el carro para otro. Ok, lista. Hija, me imagino. Sí, de verdad. Ok, lista. Vamos, Colombia, está corriendo el tiempo. El tiempo aquí ya no vale, papá. Ya no. O para ella, pues, porque si lo pasa. No importa. Esa cámara. Ya lo tiene asegurado. ¿Para dónde vas? Un reinicio de Windows quiere la Catalina. Hipócrita. Para allá, dale recto, ¿eh? Que pensé que iba a pasar ahí. Ok, turno de un hombre. Descalificada en sus dos intentos. Ay, ojalá, ojalá. Ojalá. Es calle, porque es calle para esto de la bicicleta, cierto. Es calle. Es rico, se siente. Ok, al menos me quitó el sueño que tenía. Ya sentía que me estaban encerrando los párpados. Ok, listo. Está difícil. Sí. Andar así es todo. Tranquilo, pero... tranquilo, relajado. Mira la Casey, cómo emociona. Emocionadísima. Uy, 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 uy. Sigue, 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 sigue. No ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Preparando la boca, está la Casey. Este va rápido porque va pedaleando. Y va a dar la vuelta abierta para no tener problemas. Quítense. Quítense, quítense. Uy, la regó, pero que mucho, mucho se abrió. Mucho se abrió. Y, sí, continúa, continúa. Y, continúa. Bueno. Ah, vaya, no, usted no me dijo que no. Intento fallido. Intento primero fallido. Vamos a ver el segundo si lo logra. Por adelante, no por atrás, pero.
No, así como el sapo, de todos modos le iba a descalificar porque lo agotó así como que todo. Está difícil pasar. Ok. Vaya, para que sintas que andar una medalla, mira Carmen. Para que sintas que andar una medalla. Ok, listo. Va rápido, va rápido, va pedaleando. Ahora sí está dispuesto a llevarse la medalla de oro. Tiene. Va rápido, va rápido. Ha sido de los más rápidos en llegar la primera vuelta. Y va coordinado. Hoy tienen que abrirse más para no cometer el mismo error. No, hizo lo mismo, Hizo lo mismo, pero dice, no, yo lo voy a lograr. Y logra entrar en línea. Y va sin frenos. ¡Va sin frenos! ¡Va sin frenos! ¡Va sin frenos! ¡Va sin frenos! Y... tiene dos conos botados, por lo tanto, descalificado. No. La última. No hay última. Es que depende cómo los boten y él lo pasaba llevando con la llanta completa y otros le han pasado pero por un ladito y él lo hizo completo los dos. Ok, turno de una de las más recias, al menos para esto, porque la mera recia es la Nayeli. No vaya a quedar mal porque todo el mundo está confiando en Bobicha. Ay, mira, hacete así, y te calentás y así. Con eso de aquí, mira. Si no, pasate la cola de un gato de mi tío Foncho, con eso le quita el pispelo. Para que vea que yo no soy igual que ella. Yo sé que ella lo va a pasar. Oye lo que dice la Heidi, de que si vos le deseaste el mal, que ojalá que vos te quebré la trompa. Vaya la besada. Falta por favor de que hasta allí llega. ¿De dónde llegaste vos? ¿Hasta dónde? Ahí llega. Que ahí nomás vas a llegar, dice. Juepuchica. La Heidi en la primera intento, por aquí. Aquí llegó este, la Heidi. A este llegó. ¡Wow! Avanzó. La vuelta está aquí, llega. Hasta este. Que no, porque no la superaste, no te mando vos. Ok. Concentración de negro. Concentración de sopilote. Y comienza al pito. Ajá, por las alas. Ok, listo. Oí, Henry, huepuchica. En el primer cono es que queda zampada. Ok, comienza. Si queda ahí un beso. Que si lo pasaba a ver el domingo, dice. La bicha dice que andaba en la calle. Bicicleteando por todos lados. Empezó un poco mal, pero dice que ella no se preocupa porque el tiempo no la preocupa porque sabe que ninguna lo ha logrado. Pasa la primera y logra acomodarse de nuevo. ¡Huepuchica! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Huila! Da la vuelta completa. Y todo el público aplaude. Y dice, Wendy. Uy, uy, uy. Y esta bicha tiene milagro. Uy, uy. Mamá, se comió el espacio. Y por eso ella está calificada. Huepuchica. Esta bicha todo el tiempo anduvo en la calle. En bicicleta y en la calle va. Mira, a ver. Es que sí parece. Tiene mucha experiencia. Ajá, y estas son las que usan. Por eso se llaman así. Y esas son sus especialidades. Ajá, cabal. Ok. Pero si anduvo con uno, va. Ok, esta bicha está concentrada. El novio le está dando ánimo. Ok. En la boca, los lunes en San Salvador.
en Cíbar. Ok, segundo intento y el último. Ahora viene más concentrada que nunca. Y esto comienza... Ya. Concentración completa. Sigue, va muy concentrada, pasa debajo del lazo y sigue haciéndolo bien. Esta bicha parece que ha nacido en una bicicleta, porque está, tiene un equilibrio excepcional, tiene un equilibrio bueno. Ahora se va a abrir más para no cometer el mismo error. Vamos a ver si se abre. Ahí la re... lamentablemente no se abrió. Es que la tiene que dar la vuelta así para venir bien. Y lo hizo muy cerradito. Muchos han fallado en esa vuelta por eso. Ay, mire, ve, pero siempre llega el novio a decirle estoy orgulloso. Ah, ¿El lunes qué? No vio lo que dijo. El domingo le dijo. El domingo que me... No la toque. Y vamos con un turno de un caballero. Guatemala. Guatemala. ¿Vos crees que la vas a pasar, Nova? Sí, lo va. No, yo creo que llega hasta por aquí la Nayeli. Es que necesita mucho equilibrio. Y sabes que la ventaja tuya siento yo, pues como estás pequeña, que como estás delgada no te topan las piernas para hacer el equilibrio. A Nayeli, como está gordita, las piernas le pueden estorbar para el equilibrio. No, yo digo para el zigzag, pues. Porque yo te veía que topaba así como que las piernas para hacer las maniobras. Y ahí va a costar. Ok, listo. Comenzamos al pito.